Es muy grato poder estar otra vez en Leticia, en esta base, que desde hace ya casi 8 años cumple una labor fundamental de soberanía, de integración de nuestro mapa, de asistencia a las comunidades y de entrenamiento a nuestros hombres y mujeres. Quiero saludar con gran aprecio al señor general Alberto José Mejía, comandante general de nuestras fuerzas militares, al señor almirante que nos acompaña hoy en representación de nuestra Marina, el almirante Medina Torres, igualmente a los generales que nos acompañan de la Policía Nacional, al general Segura, director de Talento Humano, al señor general Ricardo Gómez Nieto, nuestro nuevo comandante del Ejército, y por supuesto al dueño de casa, al señor general Carlos Eduardo Bueno. Quiero ante ustedes, para este saludo de Navidad, recordar a nuestro comandante de las Fuerzas Militares saliente, el general Juan Pablo Rodríguez, quien ya cumplió, después de una carrera brillante, su tiempo de servicio, después de 42 años en nuestras fuerzas. General que le dio todo a Colombia en materia de paz y de victoria militar. Por eso, en buena hora se le ha reconocido como el general de la paz y de la guerra. Y quiero también, a pesar de que todos lo conocemos de tantos años de servicio a Colombia, nuevamente agradecerle al general Alberto José Mejía, nuevo comandante de nuestras fuerzas militares, su trayectoria, su servicio, su capacidad de planeación, de transformación, de modernidad, su capacidad de combate demostrado, por supuesto, muchas veces, y hoy su capacidad de adaptar estas fuerzas a la nueva etapa de Colombia, después de haber vencido una de las amenazas más poderosas de nuestra historia, que nos azotó en conflicto por más de 50 años. Hoy esa amenaza ha desaparecido, se ha convertido en un partido político desarmado, al cual también nuestra fuerza pública, como al resto de los colombianos, le está brindando seguridad. Pero el general Alberto José Mejía, ¿dónde está? Mi general, yo quiero que le agradezcamos nuevamente todos con un aplauso su liderazgo en el Comando General de las Fuerzas Militares. Y por supuesto, doña Lina de Mejía, que es la que manda al general Mejía, también está con nosotros. ¿Dónde está? Doña Lina, por aquí estaba. Allá está. También un saludo muy especial a la esposa del general Mejía. Y está mi general Ricardo Gómez. Ya viene. A mi general Ricardo Gómez, también otro oficial de 39 años de servicio, que hoy asciende a la jefatura de nuestro ejército a continuar una labor maravillosa que ya venía adelantando como segundo comandante. Hoy tenemos 500 de nuestros hombres y mujeres. Me dicen que entre otras cosas hay 60 mujeres. ¿Dónde están? Pónganse de pie nuestras patrulleras. Las quiero ver, las queremos aplaudir a todas ustedes. Gracias, gracias por su servicio. Un saludo a 120 de nuestros soldados profesionales del Ejército, 120 de la Fuerza Aérea Colombiana, 100 infantes de la Policía, de la Armada Nacional y 160 policías que nos acompañan hoy. Yo vine hace 2 años, vine a visitar la Escuela de Lanceros y le decía allí a los lanceros que iba a ser un periodo
ese que empezaba en el 2015, finales de 16 y 17, un periodo muy importante para nuestras fuerzas. En esos dos años se ha consolidado nuestra fuerza pública como la más poderosa de la historia. Tenemos la mejor policía de la historia, el mejor ejército de nuestra historia, la mejor fuerza aérea, la mejor marina de nuestra historia. Hombres y mujeres entrenados con doctrinas modernas de respeto por los derechos, con capacidades nuevas de defensa de la soberanía, de defensa de los recursos naturales, de asistencia por emergencias generadas por el hombre o por la naturaleza. Unas fuerzas que hoy además, en cumplimiento de una promesa del presidente Santos, gozan de la seguridad jurídica que se deriva de la Justicia Especial para la Paz. Una justicia que permite y ya ha permitido solucionar las causas judiciales pendientes de nuestros hombres. Causas judiciales relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado que ya terminó. Tenemos ya 1.200 de nuestros hombres disfrutando de una libertad que les permite acompañar a sus familias en esta Navidad y en este fin de año. Nadie imaginó hace dos años que eso fuera posible, desde generales hasta soldados y policías. Hoy esa Justicia Especial para la Paz ya está funcionando para ellos. Nos faltan 300 que están en la línea de decisiones de la justicia y otros 300 aproximadamente para el año entrante definirles también su situación judicial gracias a esa Justicia Especial para la Paz. Tenemos entonces la ley de finales del año pasado, la reforma constitucional y ahora la ley estatutaria de la JEP para tranquilidad de nuestra fuerza pública. El buen funcionamiento de la JEP y de las instituciones derivadas de estas reformas y de los acuerdos son la clave de la reconciliación nacional. Son la clave de que se conozca la verdad sobre los hechos y haya sanciones sobre quienes los hayan cometido, pero unas sanciones que se analizan dentro de una nueva perspectiva que es el derecho internacional humanitario. Por eso podemos aspirar a que haya sanciones para los responsables, pero más que sanciones, verdad y garantías de no repetición. También hace dos años hablábamos de la ley de reclutamiento, que hoy es una realidad y que permite que empecemos a pensar en unas fuerzas profesionales para el futuro y que las bonificaciones que reciben los reclutas, los incorporados, vayan mejorando para que nuestras fuerzas sean 100% profesionales en el futuro. También salió la ley con el Código Disciplinario Militar, que hacía muchos años no se modernizaba. Igualmente anunció el presidente Santos ayer en Tolemaida la ratificación de su voluntad de que sea aprobada en marzo una ley de veteranos que permita reconocer a quienes han servido en las fuerzas como ciudadanos ejemplares a quien la sociedad les adeuda, que puedan tener mejores fondos de vivienda, mejores fondos de educación, mejores descuentos en los servicios aéreos de transporte o terrestres o en el entretenimiento, que puedan tener acceso a mejores sistemas de salud. Esa es una ley a la que vamos a dedicar toda la energía a partir de la legislatura de marzo. Tenemos entonces, mis queridos amigos y amigas, compañeros de trabajo de las fuerzas, las mejores fuerzas de nuestra historia. Por eso he querido venir hasta Leticia, he querido ir a saludar a los pelotones de la Armada, de la Policía, del Ejército, de río arriba, a decirles, aquí estoy a nombre del presidente Santos, de los colombianos, para decirles gracias. Como se los digo a ustedes, gracias por su labor. Sin duda, a pesar de las opiniones contrarias, Colombia es un país mejor hoy que hace un año y que hace cinco y que hace 10 y que hace 20 años.
Este es un país mejor que cuando empezó el siglo XXI. Y ese mejor país se debe a ustedes, al sacrificio que se ha hecho, a la capacidad profesional que han tenido de defender la Constitución y defender la ley dentro de la democracia, a una oficialidad ejemplar, a unos suboficiales que se entregan profesionalmente con sus hombres y a unos soldados y policías que están en el mejor nivel internacional, como lo prueban las opiniones de nuestros amigos y aliados. De manera que a eso hemos venido hoy, a decirles gracias, a decirles feliz Navidad para ustedes, especialmente para sus familias, que han sido compañía necesaria para esta victoria, para este nuevo país más tranquilo. A desearles un nuevo 2018 con mucha prosperidad y tranquilidad. La paz no es solo para la ciudadanía civil, la paz es también para la fuerza pública. Una fuerza pública que puede reportar menos asesinados, menos heridos, menos novedades, porque el conflicto con las FARC ha desaparecido. Y en el 18 nos quedan tareas pendientes, tareas contra el crimen organizado, y en esta región sí que es importante decirlo. Esta fuerza pública que son ustedes, todos los días estará tratando de desmantelar las organizaciones de crimen organizado, transnacionales, nacionales, locales, grandes, medianas y pequeñas. Nos queda ese reto de entregarle a nuestros hijos una Colombia sin el primer puesto mundial en el tráfico de cocaína y de hoja de coca. Ese es el gran reto del año 18. Poder desmantelar las fuerzas residuales del proceso con las FARC, poder desmantelar los más grandes carteles y poder liberar a Colombia de cultivos ilícitos y de laboratorios. Nos queda mucho por hacer, pero sin duda son retos que podemos vencer, porque ya vencimos los más difíciles hacia atrás en el pasado. A todos ustedes entonces un 18 de energía, de capacidad, pero sobre todo de reconocimiento de los colombianos por la maravillosa labor que ustedes adelantan. Feliz Navidad y buen 18 para todos. Bueno, como lo expresé anoche al conocer la decisión de la Fiscalía, ahora como siempre acataremos las decisiones judiciales. En segundo lugar, los investigados estarán a disposición de las autoridades judiciales, sin duda. Tercero, esperamos que en el juicio, ya después de la imputación, se tengan en cuenta todas las evidencias, incluidos los testimonios, para que haya plena claridad sobre las responsabilidades. Cuarto, estaremos dándoles toda la asistencia judicial para su defensa. No escatimaremos ningún esfuerzo para que se haga toda la claridad posible. Y por último, hemos ordenado reforzar los operativos contra las disidencias, grupos armados organizados residuales de las FARC, que son los culpables de estar allá constriñendo a las comunidades, obligándolas contra su voluntad a defender rentas criminales que no benefician sino a esas mafias. De manera que esperamos que la investigación continúe y se llegue hasta el final para la mayor claridad. Y esa es una tradición que yo aprecio mucho, porque son los niños de Colombia, desde su pupitre, los que motu propio escriben un mensaje a quienes para su ideario y para todos los colombianos son sus héroes. Entonces hay unos textos realmente bellos, vamos a hacer una recopilación de los más bellos para poder dejar esa memoria para futuras administraciones y que los soldados y policías de Colombia sientan ese cariño a través de los niños, que como dicen, los niños siempre dicen lo correcto y la verdad. Así es que no puede disminuir ni desaparecer, porque han hecho realmente un trabajo muy importante para que nuestro país tenga hoy un capítulo nuevo de tranquilidad. Yo, como te decía hace un momento, estamos a pocos días de terminar el año 2017 como uno de los más seguros de muchas décadas en Colombia. Vamos a ver eso con exactitud la semana entrante.